en joyitas están estos Allen Tracy. Es un reloj, pero está volteado al revés. $20. Este Jessica Simpson, $20. Juicy Couture por $17. Vean, déjenles acerco la cámara para que puedan mirar bien el detalle. Y luego aquí está otro Anne Klein, que usualmente están por el mismo precio de $20+. Ahí está un tarjetero DKNY por solamente $17. Y Kendall and Kylie, el reloj ese, usualmente súper baratos también. Vean, aquí están. Estos los ando buscando para una clientecita. Estos están por solamente $9. Y luego estos que están en el cartón negro están solamente por $10. Noté que llegó muchísimo arete marca Náutica que no había mirado yo aquí antes. $6 por estos, $7 por los de enseguida. Dejen hacer por la cámara para que puedan mirar bien el detalle. Vean nada más, $6. Llegaron varios y los acomodé aquí. Súper bonito, vean nada más. Qué bellezas. Este por $6. Y estos de mero arriba por $6 también. Y vean todo lo que estaba de moda antes. Como quien dice, regresó. Aquí están los anklets. Que la verdad, no sé cómo les dicen en español, pero ya están llegando nuevamente. Súper baratos también. Me encanta este que tiene corazoncitos. Me han estado pidiendo lentes. $10 por estos. Son marca Rockerwear. Se me hicieron preciosos, vean. Vean nada más cómo es el detalle de la parte de atrás. Como que cambia de color aquí a rosadito a azul. Por solamente $10. Y luego aquí están unos marca Tahari. Bien redonditos por solamente $12. Vamos a acomodarlos ahí. Está llenísimo de lentes. Vean estos también, están bellísimos. Estos son marca Nene por solamente $10. Preciosos. Y me encanta que están como un café rosadito de la parte trasera. Vean nada más. Qué belleza de lente. Estos también son marca Tahari. Y estos creo que van a estar por $13. Todo negro. Están bellísimos. Me encanta. Ocupo unos lentes yo también. Vean, también me enamoré de estos Levi's. ¿Cómo les llaman? Lentes de aviador, ¿no? $10 solamente. Pero miren, miren la parte trasera, como un color guindo, con su plateadito, preciosos. Están estos Steve Madden's. Creo que son para leer. Vienen con su pouch para protegerlos por solamente $6. Vean qué lindos. Miren estos también. Estos son de $10 y la marca es Lucky Brand. Se me hicieron como que llegaron muy bonitos lentes hoy. Otros de la marca Nenette. Están bellísimos sus lentes de ella. $10 por estos. Y luego vean aquí hay unos con corazoncito. Estos son Betsy Johnson. Están preciosos por solamente $10. Y aquí están otros rosaditos. Miren qué belleza de lentes. Estos ni deberían de estar aquí afuera. Son de $50. Estos son marca Kate Spade. Con razón me llamaron la atención, ¿eh? Para que vean que tengo buenos gustos. Y luego aquí están estos Tommy Hilfiger por solamente $10. ¡Bellísimos! Vean la combinación de color azul y guindo. Como pueden ver, hay muchísimo lentes. Aquí están estos para leer en 2.00 la graduación por $5.99. Y estos son Betsy Johnson. Y creo que aquí están los mismos Tim Madden. Me encanta el color, que es igual que el color del pouch este. Y vean, aquí están los lentes donde deberían de estar los Kate Spade que encontramos allá. Lo malo que aquí casi no se miran los precios. Este es de $100. Estos se me hacen preciosos. Creo que también son marca Kate Spade. Vean nada más. Pero como les digo, lo único que no se puede mirar el precio. $30 por estos. $30 por esos también. Y aquí están todos estos. De $100. Parece que dice $100. Sí, estos son de $100.
Estos son de $20, $50. Esto no se mira el precio y estos también no. Veamos un poquito de zapatos. Vean estos nada más. Se me hacen como color mate, muy seco, pero al mismo tiempo están bellos. $38 por estos Skechers. Ya ven que esta es mi marca preferida para usar cuando ando trabajando. Vean, no hay mucho zapato, pero sí podemos encontrar algunos bonitos. Miren, como estos que yo me compré, súper bellos. Estos marca Info por $17. Luego aquí están estos de marca Bebé. Es una chanclita nada más en 6.5 por $15. Vean estos. Estos me los piden muchísimo. Este es DKNY en tamaño 7 por $30. Están bellos, ¿verdad? Creo que tengo una clientecita que puede ser que le interesen eso. Vean estos Ancline. Se sienten plásticos, la verdad, pero no es plástico. $25 por estos. Son así con el tacón súper bajito. Aquí están esos Under Armour. Creo que son para correr, creo. $40 por estos. En tamaño 7. Vean, estos son otros nuevos que acaban de llegar. En tamaño 7 son Steve Madden's por $20 y son así. Ya ven que aquí puede dar una repasada uno un día y luego el siguiente día vuelve y ya hay mercancía nueva. Así que es lo divertido de Ross. Estos aquí en Report por $13. Doraditos. Doradito. Tengo hambre. Pero ya ven que me vengo a grabarles videos. ¿Cómo hasta que llego a la casa? $17 por estos Union Bay. Por $17, ya dije. Vean, aquí están estos US Polo. Siempre el US Polo es una marca así muy baratita, súper baratita, pero me encanta cómo hacen las combinaciones de colores ellos. Vean, estos por $20 así. Ponen colores negros con colores súper subidos. Estos que son, creo que en tamaño 7 por $20. Y son Kenneth Cole. Son todos plásticos. Llegó una caja de estas. Estas son 7. Son Calvin Klein. Todo negro por $33. Como pueden escuchar, los carritos de la Ross ocupan aceite. Vean, están llegando las chanclitas así por $22 en 7.5. Estas son marca Guess. Nada más una chanclita así de metedera. Y hay muy poquitos zapatos ahorita que son estos Guess en, es GBG por $25. Así que mucho nuevo. Miren, aquí están otros 7 que son los Calvin Kleins. Igual por el mismo precio. Calcetines. Es uno de los lugares a donde siempre le echo vueltas porque tengo mucha clientela que quiere calcetín. Miren, aquí están unos Tommy's. Me encantan estos. Miren, se los compré a una clientecita. Estos son de $9 y son como 6 pares, creo. Pero me encanta la línea esta que tiene aquí de colores. Y luego también noté hace ratito pasando por aquí. Como les digo, ay, ahorita los levantando como buitre, dándole las vueltas aquí para ver qué me encuentro para ustedes. $6 por estos. Vean, y tienen varios. Vean, vean, así que hagan sus pedidos todas, córrenle. Así para regresar, ya que llegué a la casa, tengo una excusa para volver a la tienda. Vean. Calcetines fila, lo que siempre hay. Unos de SpongeBob por solamente $5 y es un buen puñito de calcetines. Marca Bebé, aquí están por $5. Son también 6 pares. De Mickey Mouse o Minnie Mouse por $7. Vean, accesorios para el cabello. Me han pedido, pero no así mucho que digamos. Tal vez porque no se los enseño tan bien. Como estas son solamente de $3. Y vienen, creo que 6 de ellas. Las maripositas así por $3.79. Diademas por $3. Vean, estas agarran el cabello muy bien por $4. Y
amarraderitas para el cabello así por solamente $3. Se están cayendo cosas solas, yo ni siquiera las siento. Bien, brochecitos por $3, más diademas por $4.50. Estas están súper coloridas. Ya lo dije bien, ven, $4. Ya lo dije bien, ya que ven que siempre les decía coloríficos. Bueno, y si quise decir eso, pero me detuve. Un set de cepillo, así por $5. Vean, ¿dónde están los cepillos? Déjenles enseño, espérenme un momentito. Estos, aquí están. ¿Se acuerdan que les había mencionado que mi niña batallaba mucho para desenredarle el cabello cuando lo traía mojado? Aquí estaba el remedio por solamente $3 en la Ross. Este que se llama Wet Brush. Vieran cómo desenreda el cabello sin jalar. Sin jalar para nada. Y lo tienen también en tamaño regular de cepillo. Pero la verdad ahorita no miro ninguno aquí. A lo mejor este es. Se parece, pero no es. Pero esta es la marca, que les digo, que es buenísima para desenredar el cabello.